el recorrido surge como una propuesta curricular con la intención de hacer conocer el circuito del agua, la forma en que se construyeron los canales a través de la llegada de los galeses. Un día se nos ocurrió llamar al ingeniero de Gele para que viniera a informarnos, a contarnos cómo era el sistema de riego. Nos fue explicando cómo el agua llegaba desde el río hasta convertirse en un fruto. Con la llegada de los galeses en 1902 se comienza la construcción de ese canal a pico, pala y con rastrón para el riego, ¿no? Sobre el brazo sur del río Negro. Alcanzan a ver algunos rastros todavía de esto, y en algunos lugares queda una excavación marcadísima, interesante de ver, por donde ingresaba el agua. El agua, los canales de riego, tienen que ver profundamente con cómo se ven los habitantes de Beltrán. Nos parece que el camino del agua es emblemático.